saque. Vientos huracanados del norte. ¿Vientos qué? Vientos y huracanados. Y estamos, vamos rumbo a Santiago Escuintla, Nayarit. Presentar el disco El Trago de Guanacaste Musical. Aquí traemos a nuestro gran chofer, Pancho. Chofer y bajista. Y nana. Saluda a la cámara antes de que agarre la curva, compita. Eso es todo, ya, ya con eso no te des. Ya está ahí. ¿Sabes? Para que no se nos acabe el corrido. Aquí tenemos a la güera que le gusta la cumbia. Ritmo con ritmo sabor desde Seattle, Washington. Ali. Nuestro director. Sabor de nieve. Directo a la Huasanga a presentar el trago. Vamos con todo, chumbo. Eso es Tokio, Japón. Santiago. Aquí estamos escuchando algo de mi compadre Manu Chao. La próxima rola vamos a sacar. Con la música de banda se me antoja pistear, con ella se me antoja un churro de mota. Directo a la Huasanga. Directo a la Huasanga. Ah, esa está buena, está buena. ¡Au! Aquí vamos llegando al llano. ¿Tú qué James Bond eres, güey? ¿Qué generación James Bond eres, cabrón? Antes de, ¿quién fue el primero? Este cabrón de... Vamos llegando a la tres veces histórica ciudad de San Blas, Nayarit. Vamos pasando rumbo a Santiago Escuintla. ¿Cuál es tres veces histórico? ¿Eh? Tres veces, ¿por qué tres veces histórica? ¿Por qué tres veces histórica? Ajá. La primera, su fundación. La fundación de San Blas. La segunda, por el batallón activo de San Blas. Batallón de San Blas. Y la tercera, ahorita que vamos a entrar. La tercera fue el muelle de San Blas de Maná. Y nosotros somos la cuarta. Como dijo Macetón, ahora sí, te me vas. Pancho, pues, ¿qué le podemos decir a Pancho? Él vio las tres veces esas. Bueno. Generación de Sean Connery. Ah, sí. James Bond, Sean Connery. 0000. Antes de 00007AC. Fue 0000 pescadito. 0007. La hora de la copla coplero. La hora de la copla coplero dice así. Y preso me quieren llevar preso sin ningún delito, solo por una papaya que picó mi pajarito. Mentira, no le hizo nada. Que traía el agujerito. Viene. La otra dice: y negro tenía que ser la que cambiara mi suerte. Pero, cabrón, ya no me acuerdo. La voy a cortar esa, güey, la voy a tener que cortar. Prieta tenía que ser la que causara mi pena. Y no cambio de color, aunque me sangren las venas. Pues por ahí dice un refrán que negras, hasta las mulas son buenas. Salmarqueña de mi vida, salmarqueña de mi amor. Salmarqueña de mi vida. Otra. Échale. ¿Cuál? La del... Es que los que tenemos no son de apagador. Se la sacó.
A ver, entonces, ¿cómo es la onda? ¿Cuántas horas son de camino desde allá para acá? Exactamente, 3 horas. ¿Tres horas? De Bahía de Banderas a Puerto Vallarta durabas 1 hora en atravesarlo. ¿Una hora? Sí. Oye, ¿y cuánto tiempo ya con esta agrupación en el Guanacaste Musical? Tenemos un poquito más del año, ya unidos como Guanacaste Musical. El 7 de diciembre vamos a organizar un baile ahí en el pueblo, de la Cruz de Guanacaste. Uh-huh. El aniversario van a estar. ¿Y habrá gente para ir? ¿Habrá bailadoras ya para que yo y muchas, de que quiera, de la nacionalidad que quiera. ¿Ah, sí? Ah, sí. Oye, ¿qué? Mira, yo la veo de dónde. No le veo así como que sea de aquí en Nayarit. No, es de Jesús María. No, pues se la robaron, un poquito de razón, se van a aventar. Yo te puedo llevar con la cámara para grabar al jefe y a ver qué tal lo hace. Oye, ¿ya sabías bailar esta música o a ti te enseñaron? ¿Ya sabías bailar la música tropical o ahí te agarraron? No, pues de todo. ¿Sí? Porque yo he visto gente americana que de repente la ponen a bailar lo mismo de acá y la verdad, como que no agarran el ritmo, como títeres sin cuerda. La patrona. Hola, de la costa grande de Guerrero y le metimos lo que son los metales, las trompetas nayaritas y resultó Guanacaste Musical. O sea que es una es como te digo, una mezcla de muchos instrumentos. Ustedes deciden qué instrumentos meter y a ver qué sale de Guanacaste Musical. ¿Es como una fórmula hecha por ustedes? Sí, en primero quisimos hacer una, lo que es una sonora, pero sin querer, ahora sí que el laboratorio musical este resultó es esto. Un laboratorio, sí. Somos un laboratorio musical y esperemos que le guste a la gente. ¿Y hay otra agrupación parecida a ustedes o se consideran que por este laboratorio que tienen ustedes especial son únicos? Miren, hasta este momento nos hemos encontrado con varias bandas en bailes populares y todos se sorprenden, creen que somos de otros estados, ¿no? Que somos del sur o algo. Pero creemos que ahorita somos los únicos en Nayarit. Uh-huh. Y estoy viendo aquí en el disco que tienen varios éxitos, que ya han sido éxitos, como El Negro José, Nube Gris, Pedacito de Mi Vida, Peínate y Vámonos, ¿verdad? Todos esos. ¿Cómo, por qué eligieron estas canciones? ¿Porque va con su música o cómo? Más que nada, lo primero quisimos hacer un pequeño homenaje a los inmortales del trópico. Por eso los temas, ¿ya? Porque también son los temas que pues en la infancia uno escuchó aquí en la región costera de Nayarit, ¿no? En nuestro estado, con diferentes agrupaciones. Como usted lo dice ahí, hay varios temas, ya son covers, pero están, ahora sí que los hicimos a nuestra forma y parece que le gusta a la gente. Tienen su toque especial, ¿verdad? Sí, claro. De Guanacaste lo musical. Pues la verdad que me parece muy buen disco. Se llama El Trago, así se llama el disco, igual que el sencillo que estamos promocionando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya lo pueden pedir porque ya lo vamos a tener, ¿verdad? Aquí en La Patrona, aquí está la que manda. Nuestro productor lo va a meter en programación y nosotros con muchísimo gusto pues vamos a estarlo tocando. Es un ritmo pegajoso. Aquí en la Caponeta y en varios lugares cerca de aquí he escuchado en bodas y así este tipo de música. No igualito, pero más o menos va con el estilo. Entonces, pues a la gente de acá también les gusta este tipo de música. Y pues esperemos que próximamente los tengamos por acá en la Caponeta tocando y todo para nosotros también estarles echando porras ahí. Entonces, gracias. Bueno, Francisco, no hablaste nada, Francisco. Pues que no me preguntaron a mí. Ah, no, es que te acaparó
micrófono, ya sé quién. Sí. Acá. Lo que pasa es precisamente lo que dice el compañero, tratamos de hacer. Nayarit está plegado de bandas de norteños y todo. Nosotros quisimos hacer precisamente algo diferente, precisamente. Así irnos es. Por el lado de la cumbia sonora, que es lo que hasta ahorita nos ha dado, nos ha hecho bien. Parece que llevamos un buen camino, vamos bien por ahí. Y por ahí vamos a seguir. Pues sí, tiene muchas ventajas de que pues sea una zona bandera, pero de repente pues sale Guanacaste musical con su sabor, con su música completamente diferente, y pues a la gente nos gusta, ¿verdad? Siempre es bueno un cambio de escuchar no siempre bandas, sino que también a Guanacaste musical. Exactamente. ¿Verdad? Y me decían que tocan de todo, que es cumbias, sí, claro. Que es que rancheritas. Sí, tocamos de todo, pero o sea, todos somos músicos que tocamos de todo. Yo tocaba en una banda. Así es. Él tocaba en otra cosa, completamente diferente. Entonces nos unimos y buscamos algún concepto diferente a lo que ya hay. Oh. Y concluimos en eso. Pero de repente sí tocan canciones como, por ejemplo, cualquier canción que toca una banda normal sinaloense, y la tocan ustedes. Sí. Porque sí. Es bueno saberlo, para que la gente que nos esté escuchando digan, bueno, entonces también puedo escuchar en ese estilo la música que a mí me gusta, ¿verdad? Pues, las canciones que nos gustan. Efectivamente podemos tocar cualquier tipo de canción, pueden ser banda, pero pues más que nada también un buen bolero, un buen pop, una buena balada, un buen también instrumental, música pop, le meten acústico, es un show completo lo que traemos. Allá, como le digo, los hoteles son muy exigentes, nos estamos trabajando y nos ponen a tocar. Aquí traemos a la compañera, pues toca el trombón, pero la ponemos a cantar las canciones en inglés, no que se nos equivoque. Ah, sí, también, o sea, que también eres vocalista cuando se requiere, ¿verdad? Sí, cierto. Cuando se requiere, ¿verdad? Sí, cierto. También. Bueno, es que padre. Bueno, tenemos dos discos para regalar, con póster y todo. Así es que, bueno, pues de aquí a lo que va de las 6 de la tarde, pues comuníquense. Y la primer llamada que nos llegue a partir de ya de este momento, bueno, pues vamos a regalarles un disco. Más bien las dos primeras llamadas, ¿verdad? Que nos lleguen aquí a cabina, les vamos a regalar el disco. La verdad es un disco muy padre, muy completo. Están los integrantes, ¿verdad? De Guanacaste Musical. Y pues tienen aquí como una guacamaya o qué. Ese logotipo lo elegimos. Aparte, bueno, el Guanacaste es un árbol. Así es. Es el árbol principal de nuestro pueblo. Uh-huh. En náhuatl, Guanacaste significa árbol que escucha. El logotipo de Guanacaste Musical es por lo tropical. Ahí en la zona hay muchas guacamayas. Entonces, así es. De hecho, limonada y toda la cosa, michelada. Por lo turístico, sí. No, pues está muy padre el logo, Guanacaste Musical. Híjole, la verdad que un disco padre. Así es que bueno, los vamos a regalar y comuníquense con nosotros, pero de inmediato, ¿verdad? Nosotros les agradecemos mucho que estén con nosotros y que tomen en cuenta esta parte del estado de Nayarit, porque aunque vaya de banderas, pues es Nayarit, pero igual ya les hacía falta como que ampliar el territorio por acá. Nosotros encantados de la vida de tenerlos aquí en La Patrona y pues ya saben, nosotros con el apoyo al 100% siempre. Muchas gracias. Gracias. Igualmente apoyamos La Patrona también. Ay, qué bonito. Me gusta su acento, me gusta cómo dice las cosas. Pues que gracias. Se repita. Me gusta cómo dicen las cosas los mexicanos también, y algún día quisiera sonar así. Práctica, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Aquí nos quedamos. Es cuestión de práctica. Ya empezamos a recibir llamadas, ¿verdad? De hecho, vamos a sacarlo al aire. ¿Qué te parece? Okay. Ahí estamos, hola. Bueno. Hola. Hola, ¿quién habla? Ya me conoces. ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? A ver, dime, platícame, cuéntame. Queremos disco. Un disco. Solo muchacho. Ándele, pues. Ok, ahorita te lo vamos a regalar, ¿sale? Dale. Ándale, pues. Aquí estamos picando a Jamaica. Ok, ándale, pues, adiós. No te conocen, pero luego te van a conocer los muchachos de Guanacaste la Musical, ¿eh? Ándale, pues, luego que vengan a tocar acá en vivo, te los... Hoy que vayan a tocar con él, eso es como una parte importante de La Patrona, ¿cómo ven? No. Un saludo. Un saludo, Nopalito, para ti. Guanacaste Musical de Bahía de Banderas, un saludo, amigo. Ándale, pues, luego te van a conocer y tú a ellos. Para mi hija, ándale, pues. Mi compadre.
Ok, Nopalito. A la banda brava. Ándale pues, cuídate mucho, ¿eh? Adiós. Bueno, pues, bueno, ya nos despedimos ahora sí y pues ya nada más que agradecerles, ¿verdad? Por estar con nosotros, ustedes ahí en La Patrona, en su casita, estuvo con nosotros el grupo de Guanacaxtla Musical con todo, ¿verdad? El así día es, de hoy. Así es, en La Patrona, 98.1 FM de Acaponeta. Gracias, gente de Acaponeta, somos sus amigos de Guanacaxtla. Pero no, a ver, es que vamos a presentarlo como se debe. A ver, ustedes van a hacer la presentación de esta, de la canción, y luego ahí se ponen de acuerdo, a ver cómo rematan esa entrevista, a ver, ¿sale? A ver, vamos a escuchar ese tema que es, ¿cómo se llama? El Trabo. Y entonces estuvo con nosotros Guanacaxtla Musical.